Espíritus viajeros, os damos la bienvenida y os invitamos a uniros a esta caravana espiritual. Recorreremos los áridos desiertos de nuestro egoísmo personal. Navegaremos sobre las aguas de los mares y océanos creados por nuestras emociones. Caminaremos por los fértiles valles de nuestro despertar espiritual. Iniciaremos el ascenso a la montaña sagrada, la morada de nuestro espíritu. Espíritu viajero, si sientes la llamada de tu corazón deseoso, únete a nuestra caravana hacia Shambhala con alegría y gozo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas tomaron aceite en las alcuzas. Como el novio tardaba, se adormilaron todas y se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito: ¡Ya está aquí el novio! ¡Salid a su encuentro! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: ¡Dadnos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan! Pero las prudentes replicaron: ¡No! No sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «En verdad os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora». Tras profetizar a sus discípulos la destrucción de Jerusalén, las catástrofes naturales que asolarán la tierra,
y la venida del Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria, Jesús Cristo confirma a sus discípulos que justo en ese momento se producirá la gran selección entre los seres humanos, seguidores de Cristo o seguidores de Satán. Lo hizo narrando varias parábolas, entre ellas la parábola de las 10 vírgenes. La humanidad recorre en la actualidad los últimos tramos del Kali Yuga. Estamos asistiendo a la destrucción de Jerusalén. Por nuestro bien, hagamos un esfuerzo para convertirnos en una virgen que tenga la lámpara encendida y la alcuza llena de aceite, para que cuando de improviso llame Cristo, el novio, a nuestra puerta, podamos entrar al banquete de boda. Espíritus viajeros, almas en evolución, os damos la bienvenida y os invitamos a que nos acompañéis en esta 18ª jornada de nuestra caravana espiritual hacia Shambhala, a la que hemos puesto por nombre Celebración de la Pascua. Organizan la caravana Loli Bermúdez y Paco Ortiz. El aceite que porta en sus alcuzas alimenta la inspiración musical de Jesús Aragón y Juan Carlos García. Iluminan la caravana las reflexiones alimentadas por el aceite de las lámparas de Ana Castro y Jesús Jurado. Jesús, Ana, ¿cómo estáis? Pues muy bien, una nueva oportunidad de servicio, una etapa más en este larguísimo, larguísimo y profundo camino a Shambhala. Y aquí estamos intentando dialogar y compartir con todos los compañeros de camino que se nos incorporen. Pues qué mejor forma de dialogar y compartir que analizar el simbolismo de esta parábola de las 10 vírgenes que está narrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 25 y versículos 1 al 13. ¿A qué se refiere cuando habla Mateo de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes? En primer lugar, perdón, me paro. No, habla. Que en primer lugar habría que decir que la virginidad significa pureza. Ser virgen es ser puros, limpios de corazón. Y caminar con absoluta pureza, sin segundas intenciones y sin engaño, es lo que se nos pide a todos. Las lámparas tienen que ser nuestra personalidad, que también tendrá que llegar a ser el cáliz que contenga el verbo. Y mientras tanto, que toda esa energía que canalice esa personalidad la tengamos preparada para emitirla con la máxima pureza y de esta manera iluminar los caminos. Entiendo yo que las vírgenes necias, pues seremos nosotros mismos cuando nos dormimos en los laureles y no estamos atentos a cada acontecimiento que pasa a nuestro alrededor para responder rápidamente y con eficacia ante las exigencias de la vida. Pero es que no tenemos bastante con esta negligencia, que nos quejamos y pedimos a los demás que nos solucionen lo que nosotros no hemos sido capaces de afrontar. Básicamente se desprende de la parábola un mensaje de aceleración en la expresión de la conciencia. Hay que tener un pleno conocimiento de uno mismo y saber exactamente que la conciencia crística está aquí. Solamente necesita ser despertada. Para poderla despertar, debemos manifestar continuamente luz, y esa luz con el tiempo se convertirá en amor, se convertirá en sabiduría, se convertirá en esa capacidad de incorporar a los demás a nuestra conciencia y nosotros todos en el grupo. Esta conciencia crística es precisamente el aldabonazo de la era de Acuario.
Entonces, cuando habla de aceite, se referirá pues a ese alimento del espíritu, y supongo que cuando habla de alcuza hará referencia a ese cáliz al que tú te has referido, ¿no, Ana? A la personalidad que tiene que estar receptiva a esas energías que nos movilizan y que nos están pidiendo que desarrollemos nuestra esencia, que sirvamos a nuestros hermanos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo es que el novio llega de improviso sin avisar? Porque la conciencia crística, el despertar, no avisa. Se presiente algo, pero en cualquier momento, se manifiesta, llama a la puerta. Lo importante es estar plenamente atento y poder escuchar el más mínimo ruido en la puerta para abrirla. Significaría abrir el corazón. Sí, eso significa que tenemos que estar atentos a la oportunidad esa, que no se nos escape, ¿verdad? Pues sí, yo creo que sí, que es efectivo. Pero yo creo que además ocurre una cosa. Cuando nosotros ya oímos la voz del alma, en la forma que sea, interesándonos por un tema que a lo mejor no está ni muchísimo menos correctamente anclado en la verdad, pero que puede ser el comienzo del camino, pues yo creo que simplemente es que nosotros ya estamos preparados. De alguna manera ya estamos preparados y por eso nos damos cuenta de esa pequeña o gran oportunidad que nos sirve para abrir el camino, para iniciar el camino y corregir los posibles defectos, los posibles, no, los seguros defectos que nos vamos a encontrar en nosotros mismos y en el propio camino. Quiero pensar que con nuestra caravana estamos alimentando de aceite nuestra alcuza y cooperando a que cada uno de los expedicionarios pues hagan lo propio. Y bueno, la meta podría ser ese banquete que se celebraría cuando las puertas de la Nueva Jerusalén, la Sagrada Shambhala, se abran para quien de nosotros se haya convertido en merecedor de ello. Es que en realidad el alma debería ser como esas lámparas de aceite que había antes en las iglesias. Había una tulipa grande, un receptáculo que se llenaba de aceite, se dejaba encima flotando con un corcho una mariposa, con una pequeña mecha, y mientras hubiera aceite, la lámpara estaba encendida. Por lo tanto, fijaos qué artilugio más sencillo para expresar y hacer una simbología, una correspondencia con el alma. ¿Qué quiere decir? Que una cosa sencilla de crear, una cosa sencilla de expresar, en el fondo, puede estar expresando perfectamente este gran arquetipo, este gran modelo a seguir, este gran ejemplo, como es la conciencia crística. Pero a mí, Paco, me parece estupendo la idea que has tenido del convite final en el que todos nos sentemos, nos arropemos, continuemos hablando y que efectivamente a ese banquete solamente podrán participar los que hayan mantenido las lámparas encendidas y no nos hayamos dormido. Así que una invitación a todos los que nos acompañen en la caravana para que efectivamente nos durmamos exclusivamente cuando haya que dormir y que descansar. Y mientras tanto, muy atentos. Pues nada, estamos todos invitados a ese gran banquete y ojalá nos demos cuenta cuando sea la llamada. Pues bien, antes de participar en ese banquete, los discípulos tuvieron que asistir, lógicamente, de buen gusto, lo que en la cronología sagrada se describe como la cena pascual. Esta cena pascual fue preparada por Cristo, que tenía pleno conocimiento del curso que iba a seguir y de los pasos que había que dar para realizarla. Y prueba de ello es la narración que se hace en los evangelios cuando se explica que llegaba el día de la Pascua, que era el día de los panes sin levadura, y que fue Cristo precisamente quien envió a Pedro y a Juan a que buscasen en un lugar determinado a un hombre que caminaba portando un vaso de agua en la mano.
que siguiesen a este hombre y que el hombre entraría en una casa o en una posada y que entonces le preguntasen al dueño de esta casa, más que preguntarle, que le comunicasen que iban en nombre del maestro. Esta era la señal para que el dueño les enseñara la estancia donde celebrarían la cena pascual. Es realmente bello este relato. Es muy hermoso y al mismo tiempo habla de la llegada de la era de Acuario, el hombre con el cántaro, con la jarra de agua, anunciando precisamente la buena nueva. Esas aguas, esa emanación de aguas, que son agua de vida vertida para los hombres sedientos. Ese es el mito del signo de Acuario, el signo del servicio, que el Jesús Cristo, como gran servidor de la humanidad, como gran discípulo, podía expresar y lo expresó de manera perfecta. Y también, por ejemplo, cuando dice lo del hombre con el vaso, con la jarra de agua, quizás también quiera simbolizar un hombre que realmente tiene amor. Exactamente, él. Además, es curioso el hecho de que Cristo enviase de entre sus apóstoles a Pedro y a Juan, que representan precisamente en este recorrido apostólico zodiacal que debemos seguir cada aspirante a discípulo para recorrer precisamente el camino que nos permita integrar la energía crística en nuestro interior, pues en este recorrido Pedro representa la primera etapa y Juan, el discípulo amado, representa la última etapa. Sería también el vehículo físico y el vehículo mental. ¿Y por qué creéis que los panes son sin levadura? Porque eso tiene que significar algo. Lo has dejado cortado a todos. ¿Sí? ¿Qué significará eso de los panes sin levadura? Que tiene que ser algo natural, espontáneo. Exacto. El amor hace, vence todas las limitaciones. Hace, ajá, fermenta. El amor tiene la gran virtud de que allí donde cae, automáticamente se reproduce, dando lo mejor. El mejor alimento de los seres humanos es el amor. Y por lo que sabemos ya, por los estudios que hay de este siglo XX en concreto, una criatura cuando viene al mundo, si tiene mucho amor, y aunque no tenga condiciones ambientales favorables, hay que decir que ese amor le sirve precisamente de vacuna. Le hace sacar lo mejor y la mejor resistencia. Y allí donde hay amor, hay armonía, las enfermedades no tienen lugar. Qué especial todo esto, sí, muy interesante. Y Paco, yo te querría hacer una pregunta porque me he quedado un poco también cortada. Has dicho que Pedro y Juan representan las dos etapas. ¿A qué etapas te refieres? Hombre, en jornadas anteriores, hace ya, pues no sé, 5, 6 o 7, cuando empezamos a hablar del recorrido del Espíritu Crístico en nosotros, hacíamos una equiparación a que los 12 apóstoles representaban 12 etapas zodiacales, cada una con su característica y su significado. Y que en ese recorrido, digamos, la primera etapa correspondía a Pedro. A Pedro se le describe como a ese ser de una naturaleza hasta cierto punto irascible, que no tiene gran conciencia, digamos, de lo que se trae entre manos, pero sin embargo tiene un gran amor al maestro. O sea, se podría equiparar, digamos, esa etapa de la fe ciega. Después se van recorriendo etapas y la última etapa está representada por el discípulo amado de Jesús, por Juan, que también hicimos referencia en jornadas anteriores a que fue junto a María, su madre, y a María Magdalena, quien recibió las verdaderas enseñanzas con carácter esotérico que transmitió Cristo y que no estuvieron al alcance del resto de los discípulos.
Ajá. Me parece muy bien que, bueno, yo es que estaba un poco despistada, pero me parece muy bien que lo hayas aclarado, porque creo que es efectivamente muy importante el tener en cuenta que efectivamente mandó precisamente a un discípulo que estaba, digamos, con un buen corazón, pero en los principios del camino, y a otro discípulo, Juan, mucho más avanzado, y por eso él depositó en él las enseñanzas más sutiles y todos los misterios. La verdad que es una buena observación, Ana. Pues bien, los discípulos ya estaban en el lugar que Jesús había previsto para realizar la cena y asistieron a un acto de carácter muy simbólico. Tan simbólico que está recogido solamente en el Evangelio de Juan, que de los cuatro evangelistas era, a mi entender y al entender de muchos estudiosos, yo no es que sea un gran estudioso, pero bueno, al leer pues instruye uno algo, ¿no? Y son muchos los que consideran que de los cuatro evangelistas Juan era el que transmitía unas enseñanzas de carácter más esotérico, más interiores. Este episodio al que hacemos referencia es el del lavatorio de los pies y comienza a describirlo Juan en su capítulo 13, versículos 2 al 5. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Comienza el pasaje Juan hablando del conocimiento directo y el conocimiento superior que estaba en posesión del Nazareno, puesto que conocía cuál era el propósito de Judas y además era consciente de la relación que él tenía con Dios Padre. Claro, es que precisamente hablando de Jesús Cristo, puesto que aclaramos para los que no nos hayan oído en anteriores viajes a Zambala, Cristo encarnó en Jesús. Entonces, pues lógicamente, el Jesús Cristo es un avatar. Lógicamente, un avatar tiene que ser un ser muy avanzado, porque viene a ayudar a la humanidad y tenía que saber forzosamente cuál era su destino y todo lo que iba a pasar. El propósito de Judas, yo entiendo que realmente, claro que lo conocía, porque todo estaba perfectamente planificado. No quiere decir que nadie hagamos nada que no hayamos provocado. O sea, Cristo se encarnó en Jesús porque efectivamente Jesús era un ser en Jesús. Nadie va a hacer tampoco ninguna cosa negativa, funesta o mala si no es su condición, me estoy refiriendo en este caso a Judas, ¿no? Pero todos esos entramados son los que el Padre utiliza para que el plan se cumpla y surta sus efectos. En realidad, con esta ceremonia del lavatorio de los pies, el maestro lo que hizo fue confundir a sus discípulos,
ellos tenían una idea muy antigua de lo que era el aspecto jerárquico del maestro. Y el maestro, cuando les lava los pies, lo que les está diciendo, ni más ni menos, que él es un servidor más. Y que ellos, a su debido tiempo, debían convertirse también en personas capaces de lavar los pies que han recorrido todos los caminos, que han cumplido con todas las obligaciones pendientes y que han sido capaces de llevar el mensaje crístico a todos los rincones del mundo. Yo entiendo que desmenuzando la simbología de los hechos que se van manifestando en este episodio, que el gesto de Jesús de desnudarse y ceñirse una toalla nos quiere decir que precisamente para el servicio hemos de despojarnos de todas nuestras apetencias materiales, deseos, egoísmos, etcétera, y ceñirnos exclusivamente con las herramientas que necesitamos para prestar el servicio. En más de una ocasión, este mensaje bíblico se ha prestado a diversas interpretaciones y a no pocos debates. Sin embargo, yo efectivamente estoy de acuerdo con lo que dice Jesús, que Jesús Cristo, en esta ocasión, lo mismo que en la mayoría de las ocasiones, no vino a enseñarnos la humildad, sino que realmente lo que nos quiso enseñar fue el servicio. Él dijo: ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No hay duda de que, como discípulos del Maestro, debemos estar también dispuestos a servir, y dispuestos a servir no a unos cuantos, sino a todos sin distinción, porque realmente en el servicio no hay categorías ni inferiores ni superiores para poder prestar un servicio o para poder no prestarlo. Todos nos servimos y nos debemos servir unos a otros. Esta incomprensión de la que has hablado tú, Jesús, respecto a que los discípulos no entendieron lo que el maestro hacía, queda muy bien reflejada, continuando con la lectura de Juan. Lo leemos en los versículos 6 al 11 de este capítulo 13. Llegó Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú vas a lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: lo que hago yo, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Le dijo Pedro: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dijo Simón: Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar y por eso dijo: no estáis limpios todos. A mí me llama mucho la atención este pasaje en el sentido de la reacción que tuvo Pedro. Enlazando con el comentario que hicimos hace poco, Pedro representa el primer eslabón de ese discipulado crístico, el de la fe ciega. La reacción primaria suya es negarse rotundamente a que el maestro le lave los pies. Sin embargo, cuando el maestro muestra la inflexibilidad de su propósito, de que o le lava los pies o no podrá seguir con él, entonces ya cambia la actitud de Pedro y dice: no, a mí me lava, bueno, las manos y hasta la cabeza. Y me llama la atención porque asocia tres elementos: pies, manos y cabeza. Los pies, el caminar de los sentimientos; las manos, la ejecución de las acciones; y la cabeza, la mente, el tránsito de mente concreta a mente abstracta. En realidad, el simbolismo es muy interesante, pues nos habla de la verticalidad del ser humano, de ese fenómeno que se produce durante la expansión de conciencia conocida como transfiguración, la tercera iniciación, que se junta precisamente la energía pránica con el kundalini.
Cuando esto sucede, el Ida y el Pingala acaban siendo fusionados en este canal central llamado Sushuma. De hecho, el alma llama al Kundalini, el centro coronario llama a la energía contenida en el centro básico. Por lo tanto, ahí tenemos una analogía muy grande entre la cabeza y los pies. Y precisamente cuando la cabeza está en su sitio y los pies están en su sitio, es decir, en el mundo físico, se produce un despertar crístico increíble, que es la correcta acción. De ahí que las manos, estas extremidades superiores, que nos sirven prácticamente para casi todo, sean las portadoras de esa energía pránica que nosotros podemos entender perfectamente como energía divina o amor. Y estamos hablando, más concretamente, del lavatorio de los pies. La necesidad del mandato de lavarse los pies era un acto de purificación. El sacerdote no podía entrar al santuario si no se lavaba o purificaba antes sus pies. El sacerdote, antes de entrar o presentarse ante Dios, debía lavarse de cualquier contaminación, tanto de sus manos como de los pies. Literalmente, en la misma forma que al andar podemos ensuciar nuestros pies o calzados, así también, en un sentido espiritual, ensuciamos nuestra condición espiritual a través de nuestros pensamientos, palabras y pasos que damos mal. Pues finalizó este acto con la explicación del maestro a sus discípulos de por qué le había lavado los pies a cada uno de ellos. Y lo explica nuevamente Juan en su capítulo 13, versículos 12 al 16. Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies. Vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. En verdad os digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que envía. Yo creo que es una forma de darnos el ejemplo necesario para recorrer el camino con pureza de personalidad y sirviéndonos unos a otros. Porque el servicio está libre de prejuicio, de categorías y de cualquier otro impedimento que nos limite y que no podamos servir. Todos debemos servir, y Él quiso hacerlo, Jesús quiso hacerlo con su propio ejemplo. De hecho, esta capacidad que tiene el maestro de servir es una forma muy clara, muy directa, a través de esta parábola, lo que significa: el maestro se desnuda, se quita sus vestiduras, se ciñe en la cintura una toalla. En el fondo, lo que está diciendo es que el maestro abre el corazón a sus discípulos y lo hace con una sencillez y una pureza que ellos lo pueden entender. Aquellos pies que han cumplido con el propósito del alma son dignos de ser lavados, y aquel que ha recibido esa pequeña inspiración tiene la obligación de reconocer el esfuerzo que están haciendo sus hermanos en el camino. Una vez superada la confusión de este acto por parte de los discípulos, llega un momento en el que los discípulos asisten a la turbación de Jesús Cristo. Turbación provocada por el momento en el que Jesús tiene que anunciar la traición a la que va a ser sometido.
Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 21 al 27. Jesús se turbó en su interior y declaró: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Le respondió Jesús: es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Para cumplir nuestra misión debemos ser traicionados? En realidad, lo que asistimos en esta parábola es ni más ni menos el papel que desempeña el papel traicionero de la mente concreta. Muchas veces tenemos la certeza clara porque hemos percibido a través de la intuición la solución a un conflicto o la forma más eficiente de manifestar el alma. Pasan unos minutos, unas horas o tal vez unos días y esa sensación de plenitud que habíamos recibido se desvanece porque la mente concreta empieza a sembrar las dudas. De ahí que Satanás, aquí el demonio, sea precisamente esa capacidad humana de buscar la parte oscura o, como se decía antiguamente, buscarle tres pies al gato. Buscar unas razones que no tienen nada que ver con lo que hemos percibido, pero que nos gusta precisamente caer en esa trampa porque así descargamos la conciencia de un acto de servicio que a lo mejor no estábamos muy seguros de cumplir. ¿Y qué acto de amor más puro el que Jesús realizó para señalar a Judas? Porque le dio el mismo pan y el mismo vino, mojando el pan en el vino, que con posterioridad le dio a cada uno de los apóstoles. Es como si le hubiese dado a Judas la Eucaristía sin que él lo supiese. Le dio la Eucaristía y lo que hizo la Eucaristía es sacar en Judas lo que llevaba dentro, las dudas. Las dudas que luego se conocen como traiciones. Qué interesante lo que acaba de decir Jesús, porque es como llevar a la práctica lo que estamos hablando, ¿no? Esotéricamente. Porque dudamos muchas veces de lo que estamos haciendo, si está bien o no. Y eso es traicionarnos, ¿verdad? Exacto. Pero y yo creo también una cosa. Yo creo que este pasaje que ha descrito Paco muy bien sobre la forma de señalar a Judas sin rencor, sin odio, con la mayor naturalidad, diciéndole incluso lo que has de hacer, hazlo pronto. Yo creo que esto, si nos lo aplicamos nosotros, en la vida tenemos muchas cosas, muchos actos, muchas vivencias en las que efectivamente nos hacemos sufrir unos a otros. En las parejas, en la familia, en los hijos, en las amistades, entre todos nos hacemos sufrir. Y sin embargo, Jesús, que sabía lo que iba a ocurrir y quién era el que lo iba a entregar, no lo señaló de forma negativa, ni siquiera con odio, ni con venganza en absoluto. Le dijo simplemente: lo que has de hacer, hazlo ya. Nosotros, ¿cuánto huimos ante esas circunstancias de la vida en que nos sentimos traicionados, en que nos hacen sufrir?
y sin embargo yo creo que son los maestros que necesitamos en cada momento. No olvidemos que, según la tradición, el problema de Judas, que es las dudas, la mente concreta, viene porque él esperaba. Él no era el discípulo más evolucionado, era de los menos evolucionados. Es decir, prácticamente era un aspirante. Y él tenía serias dudas. Ellos querían un Mesías. Los judíos esperaban un jefe político, un guerrillero, un estadista, que diera un cambio a la situación. Eran un pueblo sometido, llevaban mucho tiempo siendo sometidos por potencias extranjeras y necesitaban un libertador. Cuando uno cree en un libertador, evidentemente idealiza la figura del libertador y se cree que el libertador va a utilizar las armas que utiliza la mente concreta. La astucia, el orgullo, la vanidad, jugar con ventaja, etcétera, etcétera. Incluso la parte más densa, armas, armamento. Sin embargo, se encuentra con un libertador que no utiliza esa filosofía, no utiliza esa parte de la conciencia humana, sino que habla de algo completamente nuevo. Habla de la intuición, el conocimiento directo con el Padre, es decir, de la conciencia superior, del amor del Espíritu, y habla de esa energía que lo compenetra todo el amor. A él le descoloca por completo. En el momento que recibe la comunión por parte del Maestro, se le revela la parte oscura que lleva dentro. Él, como prueba iniciática, se da cuenta, pues bueno, que fracasa. Pero el Maestro, en el grandísimo amor que le tiene, le permite que siga adelante y que haga todo el trabajo, porque esa experiencia le servirá después para recapacitar. Si no tenemos la experiencia directa del fracaso, no sabremos dónde está la verdadera luz. Jolín, qué fuerte, ¿eh? Es que es muy fuerte, pero además muy práctico. Muy práctico. Además, una cosa, si miramos la historia de los últimos siglos, los grandes discípulos que han habido, que todos conocemos y leemos sus obras, han tenido un compañero, una compañera de grupo que los ha acabado traicionando. A todos, pero, prácticamente a casi todos. Pero si es que pasa a pequeña escala y en alta escala. Igual. Pues yo voy a hacer un poco de abogado del diablo, en el sentido de que venimos defendiendo en la caravana a lo largo de todas las jornadas que cuando cada uno de nosotros venimos a la tierra y encarnamos, de alguna forma hemos firmado un contrato con las acciones y los retos que debemos cumplir. Entonces mi papel como abogado del diablo, porque es una duda que yo me planteo evidentemente, es si Judas había firmado en su contrato o existe la posibilidad de que Judas hubiese firmado en su contrato ese papel de traidor. Porque si eso fuese así, habría que rendirse ante la grandeza de un alma como la suya, el aceptar ese papel tan ingrato. Y si no fue así, pues no sé, posiblemente es que se desviase del plan, hubiese tomado una acción incorrecta. Hay que entender que cuando él le da el beso en el Getsemaní, los romanos prenden al maestro. A las pocas horas, cuando él inicia todo el proceso de la crucifixión, él se acaba ahorcando. Conocemos la historia. Es decir, hay un arrepentimiento terrible, tremendo, in extremis, del error cometido. Pero vuelvo a lo de antes. Solamente cuando nos hemos caído una y otra vez en el mismo pozo, nos damos cuenta del error. De todas formas, la divinidad de lo malo hace lo bueno. Evidentemente. Pero sobre todo yo creo que lo de firmar un contrato no es una cosa rigurosa. Nuestras almas, si se habla de una firma, de un contrato, que yo creo que eso es una hipótesis, es un acuerdo, ¿no? De lo que nosotros necesitamos vivir en cada vida para desarrollarnos como los seres espirituales que somos. Entonces, tú mismo has dicho, Paco, que Judas no era de los más avanzados. Luego, si no era de los más avanzados, lógicamente puedes cometer muchas más imprudencias que un ser avanzado. Claro. Tiene su lógica. Sí, lógica hay muchísima, cualquiera que sea el enfoque que le demos, ¿no?
porque está claro que Judas cometió un error del que se arrepintió profundamente. Pero, claro, a mí me asalta la idea de que no se comete un acto, sobre todo por parte de un ser luminoso, transgrediendo el libre albedrío de otro. Entonces, ante la certeza de que Jesús Cristo debía cumplir un plan cósmico elaborado, y ese plan cósmico contemplaba la traición, para que se llevase a cabo la traición debía existir un traidor, y quizás Judas era el que más papeletas tenía al respecto. Por eso yo, poniéndome en su lugar, si él hubiese adquirido ese compromiso, qué grandeza la de su alma. Pero es que yo pienso que el contrato no debió de ser así, porque Judas, lo que le pasaba ahí, como bien dice Ana, que era uno de los menos evolucionados, lo que tenía ahí era una pedazo de prueba muy grande, y evidentemente no la pasó, con lo cual se suicidó, y eso no creo yo que estuviera en ningún contrato. El suicidio, ¿no? Claro, encima lo empeoró mil veces, ¿no? Entonces, yo creo que es que el caos está en todas partes. Y si no hubiese sido Judas, hubiese sido otro. Porque lo que tenía que pasar, tenía que pasar. Si de hecho el Evangelio y el tema de la pasión y muerte, del nacimiento y todo lo que es su vida, desarrollo de discipular, hasta que llega la fase final de la resurrección, es una forma de explicar las iniciaciones, las diferentes expansiones de conciencia. Está muy bien explicado. Lo que sucede es que el simbolismo se presta a infinidad de interpretaciones, cada uno con su orientación interna y cada uno según su nivel de comprensión. Hemos de entender que todo esto son aportaciones, creaciones de estudiantes que tienen toda la libertad del mundo a pensar de una manera determinada qué puede significar la prueba. Nos podemos encontrar con algún erudito que puede decir abiertamente, pues, que tal y como se nos ha presentado el relato bíblico, el relato del Nuevo Testamento, pues no se ajusta a la realidad. Perfectamente válido. También la fecha del nacimiento, etcétera, etcétera, se puede discutir. Lo importante es que entendamos que se está relatando la expansión de una conciencia crística. Y es la primera vez que para el mundo occidental, no la primera vez entre comillas, sino ya es la segunda o la tercera, que se hace esta aportación. Es que no podemos olvidar que en espiritualidad se nos habla de símbolos. Y entonces todo es simbólico. Y si eso lo trasladamos a la vida ordinaria, a nosotros, por ejemplo, no nos cae por arte de magia una pareja que nos haga sufrir. Por arte de magia no. Esa prueba la teníamos que pasar y se ha presentado, se ha enlazado alguien, esa persona, hombre o mujer, que tenía que aportarnos esa parte del sufrimiento, pero no es que se ha ofrecido esa persona para darnos ese sufrimiento. Esa persona ya estaba en ese estado de conciencia y la divinidad, en ese entramado perfecto que es la vida, lo ha puesto en nuestro camino. Luego, yo creo que Judas estaba en el camino porque el plan se tenía que cumplir. Cristo tenía que darnos ese testimonio de vida, esa enseñanza que es recorrer el sendero en las múltiples pruebas. Y entonces, no es que yo no creo en absoluto que es que él hubiera hecho ese pacto de hacer una maldad, no lo creo. Simplemente él estaba en ese estado de conciencia y no solamente cometió esa traición, sino que encima después se quitó la vida. O sea, su nivel de conciencia era muy bajo. Pues bien, situémonos ahora en el momento más solemne de la cena pascual, la institución de la Eucaristía. Respiremos profundamente y escuchemos las palabras del evangelista Mateo en su capítulo 26, versículos 26 al 29.
Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo. Lo partió y dándoselo a sus discípulos, dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se la dio diciendo: Bebed todos de ella, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día aquel que lo beba con vosotros, de nuevo, en el reino de mi Padre. Estamos igual que antes, es un simbolismo muy profundo. Les da una copa de vino. Hay un trozo de pan que es bendecido y es compartido como Eucaristía. Y precisamente este vino, esta sangre, curiosamente está recogida con las manos y está pisoteada con los pies. Volvemos a las anteriores parábolas. ¿Os acordáis de aquello? Los pies, las manos, la cabeza. La cabeza del agricultor piensa, pone las vides de forma ordenada para que los rayos del sol puedan perfectamente madurar el fruto. Y luego es un producto hecho precisamente recogido con las manos y pisoteado con los pies. Aquí tenemos un nuevo simbolismo. Es una creación humana. Y yo creo que Jesús se ha servido del pan y del vino como símbolo para ofrecernos todo el misterio de la vida. El vino es la energía divina que es indispensable para desarrollar nuestra esencia, nuestro ser divino y superar todos los obstáculos. Y el pan, que es lo diario, lo cotidiano. El pan es el trabajo de cada día, lo ordinario, lo gris. En cambio, el vino es lo festivo de la vida. Es esa energía que, bien aprovechada, nos lleva a la resurrección. Pues con la paz que deja en nuestros corazones esta institución eucarística, con la esperanza de que, tal y como Mateo expresa, en palabras de Cristo, la esperanza de que volverá a beber vino con sus discípulos de nuevo en el reino de mi Padre. Es decir, esa esperanza que atravesemos esa puerta sagrada de Shambhala y allí le encontremos a él y a todos los seres que le acompañan. Pues en esa paz y en ese infinito amor que sienten nuestros corazones, nos situamos alrededor del fuego, protegidos por las montañas que nos circundan y por las tiendas de campaña que hemos instalado, y realizamos desde lo más profundo de nuestro corazón la última reflexión. Mi reflexión de hoy es la gratitud que siento por las palabras maravillosas que han dicho Ana y Jesús, porque hemos conseguido llevar lo simbólico a la práctica. Con eso me quedo. Yo quiero agradecer a todas las personas que nos acompañen a través del programa Caravana hacia Shambhala. Agradecer su participación, porque aunque no los oigamos, seguro que están ahí. Y me alegro enormemente de que en un tema tan trillado como es la pasión de Cristo, la cena, el lavatorio de los pies, etc.,
hayamos profundizado y hayamos sido capaces de llevarlo a nuestra vida diaria, a nuestro vivir cotidiano, para aplicarnos algunas de sus enseñanzas. Es una gran oportunidad que se presta Caravana hacia Shambhala el poder hablar precisamente de la expansión de la conciencia crística con todo el simbolismo que ello entraña, y más teniendo como meta precisamente o como argumento narrativo hoy nada menos que la Pascua, la celebración de la Pascua, esa renovación de la alianza con el Padre que francamente los humanos hacemos cada año en el orbe cristiano. Cuando en el hemisferio norte estamos en la primavera, cuando el sol está precisamente bajo la influencia de Aries, se produce precisamente la Pascua, la renovación del compromiso. Compromiso que, bueno, dura un periodo de 12 meses, 12 oportunidades, incluso 365 oportunidades de poder expresar la conciencia crística. Pues yo lo único que puedo aportar es añadir gratitud a vuestras palabras, a todo lo expuesto en la jornada. Gratitud por ser partícipes de esta caravana, en la que cada uno participamos en la medida de nuestras posibilidades. Y esta participación desinteresada alimenta nuestro corazón. Y en este corazón está Él esperando, Él de quien con tanto amor y tanta devoción venimos hablando, el Espíritu Crístico al que todos esperamos cuando seamos dignos de recibirlo. Bueno, y después de estas maravillosas palabras, estoy divisando una carpa ya montada y que es muy especial para nosotros. Tan especial que nos acompaña desde el principio de esta andadura. Es una carpa que resuma arte y musicalidad. En ella se encuentran nuestros queridísimos Jesús, Ani, Juan Carlos y Parsifal. Hacia ellos me dirijo. Espíritus viajeros, almas en evolución, Jesús y Cristo están a punto de culminar su misión. Ambos han cumplido escrupulosamente el plan cósmico, pero falta culminar la etapa final, la más difícil y dolorosa, el sacrificio en la cruz. ¿Cómo no amar a Cristo? ¿Cómo no comer del pan que Él nos da? ¿Cómo no alimentar nuestro corazón con su sangre? Llenémonos de amor a Cristo y llevemos alegría a su corazón. Hojas del Jardín del Moria, aforismo número 2. En la creación, encontrad la felicidad de la vida y volved hacia el desierto vuestra mirada. Llenaos de amor por Cristo, llevadle alegría. Tenéis alas de luz.